Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? vamos a comenzar nuestro programa? El primero de esta semana lo vamos a hacer con el señor Ronnie Ojeda, que recordemos, eh, nos ha acompañado, creo que todavía está en ese proceso ahí de cambio eh, dentro de lo que es la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Formosa. Yo lo digo corto porque es más largo a corregir. Eh, bueno, y le decimos buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ronnie? Buenas, buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo, eh, ¿en qué proceso están hoy por hoy? Porque parece que van, van a tener cambio de autoridad, tengo entendido. Así es, estamos eh, convocados para el 19, espero que en personas jurídicas nos otorgue ese, ese permiso para realizar la asamblea. Estamos cumplimentando todos los pedidos. Realmente en forma virtual es un poco más complicado. Hay que comunicar por correo a todos. Eh, estamos en ese proceso. Esperemos que, que salga la resolución y y el 19 eh, estamos convocados en la Asamblea para la renovación de nuevas autoridades, de las cuales son dos años el periodo. Y bueno, estamos en el, con nuevos, nuevo, con lo que siempre hablamos de alternar un poco eh, la presidencia y las autoridades también. Así que la sí. idea es acompañar a los que, que vengan y, y un proceso donde, donde nos, nos toca estar dos años y después ver cómo los vamos resolviendo. ¿no? Eh, todo un proceso fue, ¿no? De... Bailaron con la más brava, me parece. Y este año, estos dos años, sí, el primer año hicimos muchos cursos de capacitaciones, hicimos mucha visibilidad del sector. La verdad que, que eso, por lo menos, lo instalamos en la, en la prensa que era, y en la opinión pública, de saber que somos un sector que representamos fuertemente al empresariado formoseño. Somos un sector muy dinámico que emplea mucha mano de obra. Eso También han hecho muchos, muchas inversiones, muchos esfuerzos los, los trabajadores y los empe, empresarios. Eh, Formosa cambió para, para bien, eh, se, ha, se ha visto en los últimos años que, que es una ciudad eh, realmente comprometida con el turismo, porque nosotros somos parte del turismo. Y bueno, el último, el último periodo fue realmente complicadísimo, el sector más afectado, el primero que cerró y el sí. último que abrió prácticamente está abriendo sus puertas. Hemos logrado la reapertura gastronómica que nos costó mucho, nos desgastó también. Eh, bueno, también rápidamente fue un logro eh, y también hemos conseguido el uso de espacios de eh, las plazoletas que, que en tiempo récord y rápido ¿no? eh, haciendo notas y teniendo intercambio con la intendencia y con el consejo nos han permitido us hacer uso de esos espacios que, que hoy el, el, el aire libre es lo mejor que lo que menos contamina, ¿no? Claro. Y en, en ya en, en esta etapa, ¿no? Puede ser un balance de, de, de cómo les ha ido. Digo en tu yo, gestión, ¿no? ¿Qué yo, es lo con lo que más yo te entiendo que Yo creo que he tratado de acompañar al, al colega. Siempre eh, los canales institucionales para mí fueron importantes. Tratar de lograr el diálogo y, y de que ellos se sientan también, eh, por lo menos eh, en lo que respecta a la asociación y en cuanto respecta a FEGRA, que tengan información a, 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 en cuanto a todo lo que teníamos para, para apoyar en, esta, en este proceso de último periodo, ¿no? Eh, hemos tratado de bajar herramientas que, que les sirvan, no ATP, crédito, subsidio. Eh, hemos presentado todas las notas que pudimos, eh, que pudimos digo, en cuanto a, a renta, en cuanto a gobierno, ayuda financiera. Eh, algunas cosas se consiguieron, las municipalidades conseguimos exenciones, pero ha sido un proceso muy duro un desgaste eh, enorme para todos también. Eh, siempre decimos que las oportunidades se tienen que dar estando los negocios abiertos. Cuando están los negocios cerrados es muy difícil que tengan oportunidades de, de decir, bueno a mí me va bien, sigo con esto. Y cuando está cerrado es muy complicado. Entonces yo siempre preferí que, que estando abierto uno tenga el desafío por lo menos de ver cómo le va el negocio, ¿no? Por con sí. todas las limitaciones que tenemos, uso de espacio, eh, espacios cerrados que no se pueden ocupar. Solamente la venta por delivery de Keyway, que representaba una modalidad nomás de, de la venta convencional, que es atención al público, hoy fue una actividad principal que se hizo, ¿no? Entonces reconvertirse muchas veces que es una palabra linda, pero que en la práctica, en nuestra actividad, eh, no se puede dar. Muchos lo han convertido en almacenes, los hoteles se ha visto que a muchos han cerrado, o algunos han cerrado, y otros viendo las opciones de departamentos, micro departamentos, que, que tampoco nos funciona. En, otro, en otros lugares, pero bueno, muchos nos decían reconviértanse o, o readaptarse. Sí, se escucha mucho eso. Se escucha mucho y es una palabra que suena lindo, pero, pero en la práctica muchas veces no sea. Pero bueno, eh, algunos colegas han puesto almacenes de, de algunos han, rápidamente con respecto a la panadería, digamos, una eh, y a la panificación, y otros que han sabido adaptarse bien con viandas al, al delivery o al takeaway, que en el caso de Emblemático, el próximo que va a asumir que se adaptó bastante bien con, con Vianda y tratando de, de imponer ese, ese nuevo desafío que es eh, la comida rápida que llegue al, al, al comensal en tiempo eh, en tiempo rápido, digamos, y que, que tenga buen, buen producto. Así que en general, los primeros años, creo que, que hemos hecho mucha participación de todos los colegas, muchas capacitaciones, eh, hemos estado en todos los eventos importantes del gobierno, eh, hemos presidido. Esos, esos encuentros y también me, han, me, ha, me ha tocado hacer uso en todos los eventos, casi, de que se trate de relacionar al turismo, tener la palabra. Y bueno, en general, me parece que le hemos dado mucha dinamicidad al, al sector y mucha visibilidad también, que hoy se habla de un sector importante que es el nuestro. Así que esperemos que, que esto siga el paso, se continúe se con esto. Estamos comprometidos también con la asociación. La idea es que la tendencia cumpla un, una función, cumpla un papel, y cada dos años se vaya renovando y se incorporen gente nueva también, y entonces eso también nos da más, eh, nos, nos ayuda al grupo que sea más sustentable, digamos, y que, que por lo menos tengamos eh, trabajos en conjunto. Muchas veces estos son trabajos individuales eh, y que por ahí cuesta mucho más, ¿no? Pero tratar, sumando mucho más, sumando más gente cada dos años o en nuevas más comisiones bueno eso ayuda más y yo, el nuevo que va a subir hemos apuesto el compromiso de todos de ayudarlo no claro. y, eh, era lo que esperabas dijo a la hora de hablar de conducción así que al empresario la dirigencia es sí. un aprendizaje no esto también es un camino es una docencia que, que lo vamos transitando hemos eh, sí pulido muchas cosas eh, nosotros en caso de formosa tiene mucha representación, en este caso de la Asociación Hotelera, a nivel NEA y a nivel FEGRA. No es por nada, pero estamos bien representados. Ellos saben que cuando habla un poco Formosa, saben que tiene una voz y una opinión eh, respetable. integro un departamento muy importante en FEGRA, que es el Departamento de fiscalidad y Tributación. Muchas veces esto fue en los últimos periodos, en este último tiempo, algo que se necesitaba mucho y por lo menos bajaba herramientas con respecto a todo eso diferimiento, eh, ver cómo se podían, todo lo que respecta a financiamiento y con respecto a crédito también. Así que en general eh, estoy conforme, eh, creo que, que hemos hecho una buena gestión, eh, algunos errores seguro que lo tenemos, eh, pero en general creo que el, el colega se ha sentido representado también. Eh, yo siempre digo, trato de mantener siempre el diálogo. No confrontar, porque si una vez que confrontás, después no tenés un camino de retorno. Claro, para mí, sí, el salvo, diálogo es importante. La de una se agota no las distancia sí. y, y muchas veces se pasa también una, un camino que para ahí es difícil de volver. ¿no? Entonces, traté siempre, de con respecto a nuestro sistema, eh, de agotar todo. Yo hice innumerables notas para que nos habilitan. Y en las últimas dos fueron el 17 de octubre y el 23 de octubre y nos habilitaron ahí. O sea, que tuvieron en cuenta también las notas que hemos presentado, porque. Realmente le poníamos en consideración y en y era, que teníamos que habilitar, teníamos que abrir, y bueno, fue eso lo que, lo que realmente, por lo menos, me bajó un poco lo el, me bajó un poco la presión, digamos, de, de, de irme con una, con una gestión que, que logramos en la hotelería y en la gastronomía, y luego con, con las plazoletas, eh, redondear, y me parece que, en general, los colegas han sabido, como he tenido los mensajes últimamente, yo, bueno. Realmente felicitaciones porque doblegar un poco la situación no ha sido fácil. ¿no? Tal cual. Eh, eh, Ronnie, eh, ¿y en eso ¿qué, qué te ha quedado pendiente? ¿Hiciste todo lo que quisiste? Bueno, con, con toda esta nueva normalidad por ahí uno se atajó a hacer muchas cosas porque era el contexto, ¿no? No, en general yo creo que hubiera preferido tener una habilitación más tempranamente, como han tenido otras provincias. Sí. Pero de gestión, yo creo que he hecho todo lo posible, siempre hablamos en el grupo de WhatsApp y cuando nos juntamos, que, que a todos me parece que también eh, han entendido que, que, que ha sido una buena gestión, con los colegas que incluso estando en, por ahí en veredas distintas, han entendido que, que le he puesto mucho sacrificio a esto, esto es honoren, o sea que hay retribución, y realmente me dediqué dos años a, esta, a cumplir medianamente mi función de... De representar a los hoteleros y gastronómicos. Eh, y creo que, que me voy con la, con la misión cumplida. Eh, yo lo que quería era que FEGRA tenga este instalado en Formosa. Claro. Ese era mi, mi motivo. La FEGRA es una federación que nuclea a todos los empresarios, hoteleros y gastronómicos. Eh, me parece que lo he conseguido. Me he integrado también a, a círculos de, de otras federaciones, de otros grupos, no como Federación Económica, eh, que también hemos tenido participación y constantemente nos dan la participación también, porque saben que, que somos un sector representativo, pero en general me parece que, que hemos cumplido, y esto es día a día ir, ir cumpliendo metas y pasos, así que el nuevo, el nuevo que, que venga, eh, una propuesta mía que le dije, bueno, separar lo que es hotelería y gastronomía dentro de la asociación, ¿no? porque muchas veces me tocó lidiar con la gastronomía y con la, con la hotelería, yo soy hotelero y lo ideal es abocar a un sector, digamos, de la hotelería, bueno, Tuve que estudiar mucho con respecto a la gastronomía y también eso lleva, lleva un proceso. Así que en general me parece que estoy contento, eh, me voy con, sumamente feliz de haber hecho una tarea que, que por lo menos para mí valió la pena, eh, el esfuerzo no fue, no fue en vano, el trabajo que han hecho los colegas y de mantenerse y que muy pocos han cerrado. Eh, han, tenido, han tenido esta constancia de la reapertura, que se han mostrado realmente contentos, ha cambiado el ánimo, el aire es distinto, eh, se nos ve contentos, eh, los fines de semana trabajando a full, y bueno, y pidiendo un poco más, ahora el lunes presentamos la nota para extensión de, de días y horarios, eh, esperemos que nos aprueben, estamos condicionados con los fines de semana, si nos llega una situación climática nos va a perjudicar o va a perjudicar sí. gravemente, entonces pero estamos haciendo bien las cosas el colega está haciendo bien está cumpliendo lo que le pide el protocolo es estricto y estamos constantemente en el grupo de que de que se cumpla y, y bueno vamos por más que es una extensión de día horario y la gente está contenta uno ve cómo, cómo transita la ciudad ve las, las confiterías los bares y los restaurantes llenos los fines de semana y eso también crea otra crea otro crea otro ámbito en cuanto a a la responsabilidad por un lado de los clientes que cumplen y también el ánimo del empresariado cambió no se siente un poco más comprometido con ganas de nuevos desafíos y nuevas inversiones bueno esto es lo que lo que nos, no, nos queda ¿no? de satisfacción bueno gracias Ronnie por venir ¿eh? gracias Lilian. bueno y éxitos porque sé de igual manera vas a empujar voy a de estar dentro de la comisión <laughs> sí. me ha pedido que esté así que voy a tratar. quién de... queda a cargo hasta ahora sí. queda Matías Orozco Ajá. un joven empresario que le, que, que le, le he puesto un poco le dije que me parecía muy bien que es que un joven que, que tiene muchas ganas, mucho ímpetu, así que los vamos a acompañar como, como corresponde, todos los que estamos y los que y también un grupo grande que está del WhatsApp que, que también esperemos que cumpla las expectativas también de todos. Claro. Así que, pero es un joven que, que va, va a tener fuerza para, para seguir llevando esta asociación. ¿no? Muchas gracias. Gracias. Lesslie. Bueno, hacemos un corte en un ratito lo seguimos acompañando.